tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Bienvenidos a Del Ángel Blue. El día de hoy, amigos, nos encontramos en las instalaciones de nuestros amigos del Bistec porque estamos formando parte de uno de los primeros retos y eventos que tenemos. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos a todos los participantes aquí. Toda la gente que están observando, chicos, van a participar para acabarse el burrito en el menor tiempo posible. Y pues, arrancamos, Rodolfo, tú dices. Muy bien, manos arriba, recuerden las reglas, se tienen que comer todo el burrito, no pueden tirar nada, si lo vomitan, están descalificados. Y el primero que termine es el que gane, ¿sale? Si alguien se está ahogando, levanta la mano y lo auxiliamos, ¿sale? Tienen agua para pasarlo y en sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Muy bien, chicos, pues ya empezamos con el reto del burro gigante para toda la gente que se está acercando, para la gente que en estos momentos está aquí. Estamos con el reto del burro gigante, el reto del burro gigante para ver quién se lo acaba. A ver, tenemos a 10 participantes, ¿a quién es el primero? ¿Quién es el que va en primer lugar? Tenemos a ver quién va, quién gana. Tenemos al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 participantes. ¿Quién es el bueno? En primer lugar, recordemos, chicos, que vamos a tener como premio una tablet de 12.1 pulgadas que tenemos en la parte de atrás. En segundo lugar, tenemos unos audífonos inalámbricos y un reloj digital. Y tercer lugar, es una sorpresa. Así que recuerden, por ahí, mis ojos, hay que ir supervisando que no se vayan a embolsar nada del burrito, que no se vayan a embolsar un poco de aguacate, guacamole. A ver, ¿alguien me quiere platicar quién es el primero en acabarse el burrito? No. Ok, amiga, ¿usted qué andaba haciendo por acá y por qué quiso participar con nosotros? ¿No qué? ¿Alguien de aquí se quiere llevar la tablet, se quiere llevar los audífonos o una sorpresa o souvenir? Recuerden que tenemos 3 lugares, chicos. No se vale embolsarse absolutamente nada. Cuando recuerden seguir las reglas, no se vale tirar absolutamente nada. Tenemos que acabarnos todo el burrito de medio kilo de nuestros amigos de El Bistec. A ver por ahí, ¿quién es el que va ganando? ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Qué? ¡Taco! ¡Está comiendo! Marcos, bueno, pues Marcos se ve que lleva la delantera, la verdad. A ver, oye, si es cierto, Marcos, Si es cierto que tenías hambre, A ver, por acá, mira, por aquí apenas vamos con la puntita. Por aquí nada más vamos con la puntita. Por este lado llevamos más de la mitad. De este lado llevamos casi 3/4. Él, yo creo que también, ¿verdad, Ángel? Yo creo que lleva más o menos la mitad. Sí, se nota que... ¿Quién va en último lugar? Traía muy buen apetito. La muchacha, ¿cuál de las 3 muchachas? Porque se animaron a participar las 3, chicas. Eso es valor. ¿Quién de las 3 va en último lugar? A ver, por acá. Ángel, ¿tú qué les recomendarías a los chicos que ahorita creen que se pueden llevar el burrito? Digo, perdón, la tablet, los audífonos y el tercer lugar. ¿Qué les recomiendas, chicos? No, la verdad es, más que nada, échenle ganas. Ya se ve que ya van avanzando demasiado. No, pues yo creo que ya casi estoy viendo quién va a ser el ganador, Ángel, de este reto del burro gigante de medio kilo. Ángel, ¿a quién ves por allá que tenga el primer lugar? Pues yo sigo creyendo que Marcos va a ser el ganador. Marcos, a ver, por ahí estoy viendo cebolla en las mesas, Se tiene que acabar la cebolla. Carlos, ya estoy cambiando el nombre. ¿Quién dijo que se iba a llevar el primer lugar, chicos? Porque no veo claro, No estoy viendo claro en estos momentos. Fernando, Mario y nuestro amigo del lado de Fernando son los que hasta este momento llevan la delantera. A mi parecer, ¿cuál es tu nombre, amiga? Somos Ángel. Jessica, échele ganas, Jessica. Mire, al parecer usted es la que va hasta lo último, ¿eh? ¿Qué pasa con esos ánimos? Hay que decirle que sí se puede. Jessica, sí, se puede llevar el décimo lugar. Sí se puede. Amigo, pero no quieme. Tranquilo. No lo interrumpa. No se va a ir. No se va a ir el burrito. Ay, si le damos el décimo lugar. No lo interrumpa, no. Tranquilo, el pedido puede entrar. Chicos, creo que ya sé quién se va a llevar el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Pero sí se puede seguir intentándolo. Nuestra amiga, ¿cómo se llama? Janet.
Nuestra amiga Janet, sí se puede, sí se puede. Terminan en el noveno, pero se puede. El décimo, pero se puede. A ver, hay que echarle ojo. Pero el aluminio no se come, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. A ver, no tiembles. ¿Por qué tiemblas? Tambero cabo. Tambero cabo, dice. Tiembla porque... Ya estamos cerca del ganador. No lo puedo creer. Los dedos también tienen que quedar absolutamente limpios, chicos, ¿eh? A ver, Rodolfo, tú dices, tú dices. Primer lugar, chicos, el primer lugar. ¡Aplauso, por favor! ¡Primer lugar! A ver, pero hey, no se toquen sus manitas. Tranquilo, ¿qué tal si le pasa un pedazo de burro? Pues usted ya puede deglutir tranquilo, ya, así. ¿Te traemos otro, carnal? ¿Quieres otro? No, no, ya se quedó. Rodolfo, ¿algo que quieras decirle a los chicos? Muchas felicidades al ganador. Vamos por el segundo lugar. A ver, chicos, el segundo lugar. ¿Quién es el segundo lugar? Por aquí vamos, es Beto. Vamos con Beto. Un rival, un rival. Aquí está. Y tenemos a Beto. Beto, Beto, sí se puede. ¿Quién le echa porras a Beto? A ver, aquí se queda. Beto, 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 Beto. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver las porras. Muy bien, chicos, pues vamos a hacer la entrega oficial por parte de nuestros amigos. Sí, vamos a hacer la entrega oficial por parte de nuestros amigos del Bistec, del Ángel Vlogs y nuestros amigos de Freshmont para los participantes de este reto. En primer lugar, muchísimas felicidades. Te repito su nombre, Fernando. Miren, amigos, Fernando el día de hoy se va con su tablet a casa, feliz, contento, lleno. ¿Qué más quieren? ¿Qué más pueden pedir? Ahorita vamos, ¿eh? Segundo lugar, ¿quién era el segundo lugar? Beto, Beto, unos audífonos inalámbricos y un reloj digital. Muchas gracias. Y tercer lugar, ¿quién es el tercer lugar? Yo. Tenemos con usted 500 pesos en consumo completamente gratis en primero, segundo y tercer local para que pueda consumir en el momento que quiera, ¿vale? Por nuestros amigos de Fresno, ¿qué es lo que tenemos de nuestros amigos de Fresno? Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. No, primero, primer lugar, los amigos. Regalo por parte de Freshmont. Segundo lugar y tercer lugar. Gracias. Okay. Cuarto y quinto lugar, ¿quién es el cuarto y quinto? ¿Quién era quinto? Quinto. Okay. Las prendas del boutique de nuestros amigos de Freshmont lo pueden encontrar así en redes sociales, igual para que pues lo vayan a seguir si gustan. Y chicos, realmente les agradezco mucho por haber participado en esto, ¿vale? En tercer lugar, ¿quién fue el tercer lugar? Acá está, mire. Edgar. Ah, ¿vale? Perfecto. Y para que tenga el consumo de 500 pesos. Muchas gracias, Beto. Pregúntale, Edgar, cuídense mucho. ¿Para cuándo? ¿Todo bien? ¿Para cuándo? Hasta luego, cuídense mucho. Muchas gracias, Ron. Edgar, gracias. Lo mismo te iba a decir. Edgar, por participar. Chicos, nos estamos viendo hasta el próximo video.